Bien, vamos a ir ya un poco entrando en materia numérica, porque hasta ahora pensaréis, oye, mucha literatura, pero ¿dónde está aquí el dinero, ¿no? ¿Y por qué habla de blindaje? ¿Por qué habla de limpieza de balance, etcétera, ¿no? Bien, las partidas más significativas que se han contabilizado con cargo a la cuenta de resultados del año 23 y que son partidas exclusivamente contables, es decir, que no han tenido una repercusión en salida o en pérdida de fondos para la compañía. Entonces, vamos a ir por orden numérico, porque de esa forma nos situamos. La primera de ellas son 14 millones de euros. Estos 14 millones de euros proceden de una de las palancas, la operación con Atitlán. A través de esta operación, EIDF vende el 51% a una sociedad del grupo Atitlán y, por tanto, en ese momento Atitlán asume, digamos, la mayoría, lógicamente, accionarial y por tanto, pues las obligaciones derivadas de la construcción del proyecto, ¿no? Son 80 megavatios en distintos proyectos que para EIDF constituyen, yo diría, cuatro ventajas, ¿no? La primera es que garantizamos la caja de la construcción, porque lógicamente Atitlán aportará esos recursos. En segundo lugar, hay una entrada de caja obvia por la venta de ese 49%, que fueron 20 millones de euros, de los cuales 15 se marcharon a cancelar una deuda con ICAP, por tanto, reducimos deuda, y los otros 5 millones se fueron a readquirir un parque que en su día pues se había vendido, ¿no? Por tanto, es más movilizado para la compañía. En tercer lugar, nos garantizamos la obra, es decir, el EPC de esta construcción, lógicamente lo hará EIDF, y esto le supondrá unos ingresos posteriormente, durante el periodo de construcción, de unos 17 millones de euros, ¿no? Y en cuarto lugar, pues EIDF se beneficiará de la comercialización de esa energía resultante de esos proyectos cuando estén ya en funcionamiento. Bueno, pues visto esto con tantas bondades, dices, bueno, ¿y dónde está lo malo, ¿no? Bueno, el impacto negativo, ¿el por qué? El por qué es porque existe un acuerdo con Atitlán mediante el cual tiene un derecho preferente para recuperar su dinero. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que contabilizado y valorado a nivel de flujos de caja, pues se produce esta diferencia negativa. Otra cuestión que también comporta eso, esa valoración de flujos de caja, pues que nuestro 49% no toma valor, ¿eh? Cuando todos sabemos que, lógicamente, cuando tienes un porcentaje de algo, pues lógicamente tiene un valor, ¿no? Entonces, cuantificado a día de hoy, en el momento en que lo podamos hacer, pues eso comportaría un valor aproximado de unos 37 millones de euros, que en su día aparecerán lógicamente en el inmovilizado de la compañía. Simplemente vamos a detallar un poco cuáles son los puntos significativos.